una institución de nivel medio superior. Actualmente cuenta con 424 alumnos distribuidos en 11 grupos. Esta institución es considerada como escuela guía en la implementación de la reforma curricular en este nivel por la Dirección General del Bachillerato. El COBAT cuenta con instalaciones como son laboratorios, biblioteca, centro de informática, laboratorio de idiomas y canchas deportivas. Seguimos a la vanguardia en educación y contamos con tecnología de punta en los servicios que ofrece. Y además, contamos también con aulas de medios y laboratorios de aprendizaje virtual que colocan a esta institución con un servicio educativo moderno y eficiente con la aplicación de servicios multimedia en informática. Es el COBAT, plantel 05, victoria. Y también fuerte el aplauso para recibir a los Jaguares del grupo de animación del COBAT 05. Sí, señor. COBAT 05, victoria. Grupo de animación. Sí, señor. Venga, Jaguares, venga. Y a continuación presentamos a una de las instituciones más importantes también de esta capital, el Cebetis 24. Fuerte el aplauso. Agradecemos y saludamos
a su directora, la doctora Marta Aurelia Lima Sánchez. Y mantenimiento automotriz distribuidos en dos turnos con una matrícula de 3.061 alumnos. Gracias, doctora Marta Aurelia Lima Sánchez, directora de esta institución educativa. Asimismo, la profesora Aida Mónica Durca Macevedo, responsable del contingente. Egresados de esta institución, de la mayoría de los estados de Colombia. Adelante. Thank you.
excelente su participación. También ahí pegado al sonido a la chica de salto de cuerda individual. Ella es, levantó las manos para saludarlos. Y por supuesto, maestra Durgan, muchas gracias. La maestra, la directora y maestros que han colaborado arduamente con los ensayos del día de hoy. Ven culminado todos sus trabajos de semanas anteriores. Guerrero. Sí, también la comunidad educativa del Cebetis 24 se ha destacado en participación en eventos académicos, culturales y deportivos, posicionándose en primeros lugares en etapas locales, estatales y nacionales. Aquí vemos la exhibición también de las deportistas de Tochito, comandadas por ahí por Fernanda González. Además también los deportes del voleibol y también del fútbol, además del béisbol y el básquetbol. Ya tenemos también a la representante del softball, Guerrero, también. Eso. Maestra Arely, felicidades también a la representante del deporte del softball. Fuerte el aplauso, por favor, a estas chicas también, deportistas, y también al equipo de béisbol y de soft también. Uno cuarto va, Guerrero, ya nada más. Son 10 representantes con muchos logros en esta especialidad también en el C2024. Zorros, C2024, que su participación es de mucha importancia, también llevando ya reconocimientos a las vitrinas del C2024. Muchos deportistas de nuestra institución han destacado en eventos nacionales e internacionales. Aquí tenemos lanzadores zurdos de igual forma y por supuesto también mujeres amantes y apasionadas de este deporte. También el deporte del básquetbol. Fuerte el aplauso. Deporte ráfaga también. Y acá vienen los chicos del fútbol. El Cebetis 24. Por ahí con todos los alumnos, profesor Alberto Mata también comandando el equipo. Gracias, profesor, también estar al frente de este equipo del fútbol. Gracias, Alberto Mata, saludos. Continuamos con Alep Plantel Victoria. A cargo de su director, contador público Oscar Hugo Méndez Rodríguez. Es el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas. Responsable del contingente, la licenciada Brenda Yanet López Álvarez. Síguele, bueno, síguele. Aunque no te canses el brazo.
decir. Una implementación procederá técnica del Estado de Trabajo más para mí. Por excelencia, la charrería también en esta exhibición de los amigos de CONALEP. Acá estamos viendo también que vienen en esos señaladores con frases que ya hicieron célebres la gente que participó activamente en la gesta de la revolución hace 107 años, como es la tierra para quien la trabaja. Más que decimos, no, de la elección de don Francisco y la de Madero, en fin. Por supuesto, también destacando los vestuarios multicolores representativos de todo nuestro país, con los alumnos del CONALEP Victoria. Y además, como bien indican los señaladores, con estas frases que también marcaron historia en la Revolución Mexicana. Frases de Marcelo Domínguez, de Zapata, de Madero, de Felipe Ángeles, de Pancho Villa, en fin. Que se cuenta con la acreditación de la carrera en automotriz, que actualmente se encuentra inmerso en el Sistema Nacional de Bachillerato en el nivel 3 desde el año 2012. Aplauso para el CONALEP, que se escuche fuerte, Victoria. Sí, señor. También nos muestran en esta ocasión la sección también de los deportes, la activación física que es fundamental en esta institución, con los jóvenes destacados de la disciplina del voleibol y también, por supuesto, del fútbol. Ahí vemos a los diferentes jugadores de esta institución, desde el guardameta, los defensas centrales, lateral derecho, izquierdo, contención, enganche, centro delantero. Y la mascota. Volante, y por supuesto la mascota, también gracias a su entrenador. Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, ITACE. Su director general del sistema ITAS en Tamaulipas, el licenciado Fernando Campos Martínez, encargado de la dirección del plantel Victoria, maestro Oliver Buenfil Baños. Estamos ubicados en el Boulevard Emilio Portesquil, número 1836. Fundado en 1984, el primer plantel de este instituto, cuyos objetivos son la preparación y capacitación para el empleo calificado. Actualmente, el ITAS de Victoria cuenta con una población estudiantil de 1,500 alumnos, incluidos en dos turnos, el matutino y el vespertino, y en 11 carreras, como las cuales son refrigeración y climatización, diseño y fabricación de muebles finos de madera, electricidad, electrónica, producción de prendas de vestir, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Maestro Oliver, saludamos. Maestro Capitán, saludos, Capitán.
aplauso. No, 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 no. Formación característico de Elitas. De igual forma también las carreras de mantenimiento de motores de combustión interna, soldadura industrial, programación, puericultura y mecatrónica son parte esencial del programa educativo que se da en esta escuela. Entre los padres de familia y la comunidad al elegirnos para la preparación del futuro de nuestros hijos. Nos encontramos ubicados en el fraccionamiento Las Flores. Además, los logros de esta institución: primer lugar en declamación bajo la asesoría de la maestra Eda Elida Cruz Bernal. Grupo de danza también bajo la dirección de la maestra Cecilia Reyes Orrelas, quienes son tricampeonas estatales y actualmente campeonas nacionales. Sí, señor, forjando excelentes estudiantes deportistas para la institución educativa. 22-36. Excelentes basquetbolistas.
Obtuvimos así el tricampeonato a nivel nacional en Mazatlán, Sinaloa. Mejor coreografía, mejor cuadro costumbrista, mejor investigación, mayor autenticidad, mejor bailarina, mejor danza y mejor proyección. Así es. Reiteramos con mucho cariño y respeto el saludo para nuestro director, licenciado Leonardo Pérez Colunga. Gracias, director. Y también la exhibición de los deportes, el deporte del voleibol, del básquetbol y del fútbol. Además también del fútbol americano. Cuatro disciplinas deportivas que han marcado también la pauta en nuestra institución. Fuerte el aplauso al Cebetis 236. Dale Villarreal, échale ganas. Además logrado segundo lugar en creación literaria, en su apartado de cuento, segundo lugar en artesanía, segundo lugar en rondalla, tercer lugar en fotografía, segundo lugar en rondalla. Por eso y todo lo anterior, el Cebetis 236 sigue siendo un motivo de orgullo. A la Escuela Normal Rural de Tamaulipas, maestro Lauro Aguirre, a un mentor, maestro Jorge Cantú Quintanilla. Estamos ubicados en carretera nacional México Laredo, tramo Victoria Monterrey, kilómetro 16.5, en vivo San José de las Flores. Institución ejemplo en la formación de docentes. Gracias, nuestro director. Bienvenidos, alumnos, maestros. Presta sus servicios a 163 alumnos provenientes de 101 comunidades rurales de 32 municipios de nuestro estado de Tamaulipas, que desde 1984 les da el grado académico de licenciados en educación primaria, los futuros docentes y maestros de Tamaulipas. Pirámides en esta institución y con la formación de docentes nos presenta esta mañana el aplauso fuerte, sí señor, ahí está. Con la marcha de estas pirámides en donde participan tanto alumnos como alumnos. Por supuesto, es un placer y orgullo presentar a uno de los mejores ballets folclóricos a nivel nacional de esta institución educativa. ¡Y venga, Escuela Normal Rural! ¡Venga, ánimo! Excelente participación a lugares donde son requeridos. Y dice, venga, con ánimo. Venga, Victoria. Al más puro estilo Jalisco.
le da la bienvenida Universidad del Norte de Tamaulipas. Bienvenidos. El saludo, su participación al director, con todo el público, Francisco Javier Guerrero Hernández. Sí, señor, gracias. Bienvenido al maestro Rodrigo Lorenzo Treviño Torres, responsable del contingente. La Universidad del Norte de Tamaulipas fue fundada en Ciudad Victoria el día 7 de agosto de 2010, siendo el rector José Francisco Chavira Martínez y actualmente su director, el contador público Francisco Javier Guerrero Hernández. Esta institución cuenta con más de 35 campus a nivel estatal, donde ofrece educación a jóvenes y adultos. Tiene como misión la excelencia académica, formando alumnos con una visión internacional, emprendedora, autosuficiente, innovadora, con un liderazgo participativo, socialmente responsable, humanista y solidario. Desde su fundación ha formado en sus alumnos la cultura del esfuerzo como una característica de su formación personal y dedicación al estudio como una primicia para garantizar su éxito profesional. Actualmente contamos con preparatoria de 2 años, ingenierías y licenciaturas de 3 años y se ofrecen las carreras de ingeniería en petrolero y energías alternas, en sistemas computacionales, licenciatura en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación, licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas, licenciatura en Comunicación y Periodismo, licenciatura en Contador Público, licenciatura en Ciencias Políticas y Administrativas y Administración y Mercadotecnia. Es un aplauso para la Universidad del Norte. Gracias por su participación, muchas gracias. Academia Ula Moe, fuerte el aplauso. Directora, la maestra Wendy Nayeli Cruz Ferrer. Danzas Polinesias Guerrero. La Academia de Danzas Polinesias Ula Moe lleva 4 años impartiendo clases a niñas interesadas en este tipo de baile. Las danzas polinesias abarcan el tahitiano, el hawaiano y danza árabe, las cuales son impartidas por la maestra Wendy Nayeli Cruz Ferrer. Fuerte el aplauso para la Academia Ula Moe. Y enseguida, más academias. ¿Quién es Guerrero? La Academia de TikTok 92. Director Daniel Ortega. Gracias, maestro. También lo va a presentar ahorita, parte de los trabajos. Tengo mucho cariño y entusiasmo. ¿Dónde es Villarreal? Thank you.
Victoria Steel Hop 92, a cargo de su director Daniel Ortega. Muchas felicidades y muchas gracias por su participación en este desfile. Grupo de danza de la Asociación Civil Estatal de Maestros y Padres de Familia del Estado de Tamaulipas. Presidente, nos saludamos con gusto y agradecemos al profesor Miguel Ángel Tobar Tapia. Bienvenido, maestro. Preocupados por una educación integral para nuestros hijos, cuyo eje rector sea el fortalecer principios y valores que permitan conducir la vida de nuestros hijos, adquirir un conocimiento cívico a favor del bien común, esta es la tarea central tanto para el gobierno como para los ciudadanos y sus instituciones. La ciudadanía exige hoy una base educativa que se exprese en una formación intelectual, en los valores compartidos y en los hábitos del pensamiento crítico racional. Seguida nos presenta su trabajo preparado para este día. Adelante. De todos ellos, a nuestro amigo Oscar Alvaraz, el presidente municipal de Victoria, que nos tiene y se le acerca a saludarlo. Y por supuesto, nosotros le agradecemos con ese fuerte aplauso a esta asociación de danza. Muchas gracias, de maestros, madres y padres de familia, que activamente se han propuesto llevar a cabo este proyecto, en el cual estamos seguros que les va a ir muy bien, porque está dirigido por grandes maestros y seres humanos. Adelante con su proyecto, maestro. Muchas gracias.
edades de chiquitos, guerreros, nada más. Todas las edades, si usted tiene un niño o niña, pide informes para que lo canalice su formación a través de la danza regional. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para ellos por su participación. Y enseguida, señoras y señores, amigas y amigos de Victoria, 77 Batallón de Infantería, octava zona militar, presenta, gracias al capitán primero cirujano dentista Emilio Luna. Adelante, capitán. La banda de guerra tradicional, como la conocemos hoy en día, tiene sus orígenes en Francia y fueron adoptadas en nuestro país durante la época del porfiriato, ya que en esa época se adoptó la moda de aquella nación. Desde entonces han evolucionado tanto en sus instrumentos como en sus toques militares. Las bandas de guerra del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos realizan sus marchas y toques reglamentarios conforme al manual de toques y marchas militares, lo cual permite que sean iguales en todos los regiones del país. Calvino. Los perros en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son elementos importantes en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Un binomio canófilo es la combinación entre un soldado manejador y un perro, adiestrados para apoyar en diversas tareas a los diferentes elementos del Ejército Mexicano, tales como la detección de droga y explosivos, en la custodia de objetos e incluso en la vigilancia, pues son capaces incluso de frustrar un asalto. Es muy importante mantener adiestrados a los canes para mantenerlos en forma y constantemente en la detección de levantes o en la vigilancia. En estos momentos observamos un adiestramiento al que son sometidos dichos canes. Equipo de CrossFit. El ejercicio físico es una parte fundamental en la preparación del soldado mexicano. El acondicionamiento adquirido le permitirá llevar a cabo las misiones asignadas, aún aquellas que requieren un desgaste físico extenuante. Personal militar del 77 Batallón de Infantería hace una demostración de su preparación física, materializando diversos ejercicios en el pasamanos tipo CrossFit, tales como pasamanos alternado,
básico, ascenso instantáneo, dominada simple, dominada comando, burpee con dominada, flexión rodilla codo, cuerda tipo crossfit y golpe con mazo. Pista de conjunto. La pista de conjunto representa una serie de obstáculos los cuales deben ser vencidos por medio de actividades realizadas en equipo, mismas que generan resistencia física, habilidad y destreza psicomotriz en el concursante. De esta forma se conocen las fortalezas y debilidades de cada individuo a fin de incrementar las primeras y disminuir las segundas. Su objetivo es fomentar la moral, el espíritu de cuerpo, los valores institucionales y directos de la Fuerza Aérea Mexicana. Asimismo, incentivar el liderazgo. Que todo comandante a nivel de instrucción debe disfrutar. De esta forma, garantizan el cumplimiento de las tareas asignadas y requieran la colaboración de todos los integrantes de una pequeña unidad, constituyendo el vínculo entre los sistemas educativo y de adiestramiento militar. Personal del sistema de batería realiza una demostración de los trabajos en equipo, ejercicios de la pista de conjunto, pirámide humana, cadena humana, tensión de cuerda y carga baja. Así como participa el 77 Batallón Infantería. Más fuerte el aplauso, Victoria. Gracias, Capitán Primero, si fueron en pinta de Milo Luna, por las aplicaciones pertinentes a los trabajos que el día de hoy estamos observando desde nuestro 77 Batallón de Infantería. Gracias, el aplauso para ellos. Muchas gracias. Continuamos, Guerrero. ¿A quién recibimos? Recibimos en este día también a la Policía Federal. Responsable del contingente, el subinspector Eduardo Álvarez Pantoja y el subinspector Héctor Morales Guevara, titular de la estación Ciudad Victoria. Con gran orgullo participa en la columna del desfile conmemorativo por el 107 aniversario de la Revolución Mexicana, el personal de la Policía Federal, que desfila con sus elementos, vehículos tipo Charger, camioneta de radiopatrulla tipo Big Hawk, motocicleta tipo Harley Davidson y helicóptero Black Hawk. En el año de 1928, la desaparecida Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas formó el primer escuadrón de agentes vigilantes de la Oficina de Tránsito, integrado por 53 motociclistas. Vemos los vehículos de esta Policía Federal. Vehículos tipo Charger. ¡Fuerte el aplauso! Ahí participando, como lo ha hecho en este evento, la Policía Federal, con el agrupamiento ya descrito por otro compañero guerrero, y por supuesto, con estas motocicletas. Thank you.
Seguimos avanzando con el recorrido de la Policía Federal. El trabajo cotidiano en favor de los ciudadanos nos ha obligado a especializarnos y hoy la Policía Federal está conformada por 7 divisiones. Recibimos Fuerza Tamaulipas con esta demostración en sus cajas de acero, sus motocicletas. Fuerte el aplauso, bienvenidos, Fuerza Tamaulipas. Elementos policiales que recorren los 43 municipios, la geografía estatal, en cuidar y salvaguardar la integridad de todos los tamaulipecos, la policía estatal. Fuerte el aplauso. También con sus vehículos recientemente equipados y entregados para las labores de vigilancia y de cuidado. Muchas gracias a la Policía Estatal por su presencia. Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas. Naturaleza de institución de educación superior, la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas comprende los programas de técnicos superiores en ingeniería y licenciaturas en ciencias sociales, seguridad pública y criminología. Los estados de la universidad, además, de creación del estatuto orgánico, facultan a esta universidad para impartir información inicial continua a los elementos de las instituciones que conforman los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia del estado de Tamaulipas a través de cursos de especialización, actualización y de alta dirección. A continuación, se presenta el grupo de defensa policial, haciendo una demostración de las habilidades adquiridas en su formación, realizando técnicas de control, protección, traslado del presunto y atacado. Técnicas de defensa, tendido al suelo. Los presuntos delincuentes usan armas punzantes, donde se realizará defensa con bastón retráctil PR-24, armas de combate corta. ¡Alto! De técnicas de intervención. Intención es capacitar al personal e integrarlos como un equipo de combate en técnicas y tácticas de intervención. El objetivo es adiestrar elementos con gran capacidad de concentración y condición física para soportar el estrés en situaciones de crisis ante blancos, enemigos fijos o móviles, perfectamente definidos en el combate ante la delincuencia. Se observan formaciones tácticas, técnicas a pie firme, rodilla con tierra y tendido al suelo. Cabe mencionar que el armamento utilizado es armamento en réplica Alaris. La intención es capacitar al personal e integrarles como un equipo de combate, técnicas y tácticas, adquiriendo actividades y destrezas para entrar, despejar y dominar cuartos y estructuras similares con los objetivos de rescatar personas, rehenes, capturar. El contingente de las y los alumnos de la licenciatura de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas consta de 124 elementos. El primer bloque de alumnos realizaron marchas, evoluciones de orden y control, así como muestra de las habilidades y destrezas del bastón policial PR-24, que es el arma de combate cercano cuerpo a cuerpo para la restricción de una persona en proceso de detención. El objetivo es adiestrar a elementos con gran capacidad de concentración y condición física para soportar el estrés en situaciones de crisis. Trabajando con sus evoluciones en estas mega pirámides de los cadetes de esta Universidad
justicia del Estado de Tamaulipas. Estos movimientos demuestran la coordinación motriz, flexibilidad y la capacidad física de los cadetes aspirantes a policía estatal, los cuales realizan pirámides en el aplauso, Victoria. La coordinación es esencial para evitar accidentes. Al término de la misma, los cadetes pronuncian el exhorto de la policía estatal, el cual representa el sentido de pertenencia. El cual ya hemos escuchado este exhorto, y así les aplaudimos. La Universidad de Seguridad y Justicia en Tamaulipas, la licenciatura en Crimen Europeo. Presente en el segundo bloque, conformado por Adelitas, alumnas de las diferentes licenciaturas. ¡Fuerte el aplauso! Las mujeres que también formaron parte de este movimiento revolucionario hace 107 años. Un movimiento importante y su participación igual. Fuerte el aplauso, muchas gracias por este bailable de las Adelitas. Futuros aspirantes a los cuerpos policiales de Tamaulipas. Parte de las técnicas, salas en la prevención de delitos. Muchas gracias. Y el deporte también es fundamental e importante en la Universidad de Seguridad y Justicia en Tamaulipas. Presentamos a la disciplina del Tochito. ¡Fuerte el aplauso! Estas alumnas que además de su preparación académica, orgullosamente se activan físicamente en el deporte, un complemento que siempre será fundamental en la preparación académica y técnica. Además también al grupo de activación y al deporte de Taekwondo. El Taekwondoines de esta universidad, un deporte que ha dado muchas glorias a nuestro país. El Karate Do también es un deporte que la Universidad de Seguridad y Justicia fomentamos a lo largo de los días. No puede faltar el fútbol soccer, también practicado en esta universidad. Observamos estas exhibiciones de combate en el deporte del Taekwondo y también los movimientos y las técnicas en el Karate Do. El fútbol, gracias también al profesor Beto, encargado de fútbol en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, presentes en este desfile del 107 aniversario
en conmemoración a la Revolución Mexicana. El fútbol, deporte importante en la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas. También el profesor Marco a cargo de los alumnos de las diferentes disciplinas deportivas para hijos de trabajadores y también para hijos de alumnos. Así que el deporte es un complemento multifuncional en esta universidad. Beisbolistas, futbolistas, bien, práctica dentro de esta institución. Gracias, profesor Marco, muchas gracias. Continuamos, guerrero, y enseguida vamos a recibir al pentatlón deportivo militarizado universitario de la subzona Victoria. 28 zona Tamaulipas, subzona Victoria. Hoy como ayer y años después, el penta, como le decimos. Gracias a su directora Brenda Leticia Eguía López, responsable del contingente Brenda Leticia Eguía López. El pentatlón nació como respuesta de una juventud que rechazó el egoísmo, la comodidad, la falta de ideales y de sentimientos patrióticos. Número 71, con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, todos los domingos. Las disciplinas que se imparten son instrucción militar, acondicionamiento físico, deportes como el fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, defensa personal, banda de guerra, sanidad militar, danza folclórica y campismo. Somos una institución en forma de organización juvenil a nivel nacional, con una ideología patriótica y con una actitud de servicio a la sociedad.
Bases. Las técnicas las practican ellos semana tras semana, en la que se reúnen en los diferentes espacios. Victoria, venga, el aplauso, claro que sí. Esta es la disciplina, la constancia y el trabajo de niños y jóvenes del PENTA, el Pentatlón Activo y Utilizado Universitario. ¿Ahora los niños también? Cuatro años, ¿no? Tres años por ahí. Eso, eso. Sosténlo. Estela. Sosténlo. Sosténlo. Disciplina desde la niñez. Eso es, agáchate más. Agáchate eso más. Es parte de este pentatlón. Eso es. Eso es. Ábrelo. Sosténlo. Fuerte el aplauso, claro que sí. Muchas gracias por haber participado. Con ese aplauso decimos que estamos muy contentos con el trabajo que se realiza con esto. Venga, aplauso. El deporte también fundamental en el pentatlón Victoria, así que esos pequeños haciendo la exhibición en esta disciplina deportiva, que también es parte del y complementación de la formación que se hace durante todos los domingos. Para cualquier información, cualquier ingreso, se da clases en el CEDIF 3 del fraccionamiento Las Flores, en el Paseo Méndez y en las instalaciones de la secundaria técnica número 71, con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde todos los domingos. Avanzamos, por favor, muchas gracias, el aplauso para ellos que practican el deporte en este evento, muy amable. Continuamos enseguida esta gran institución. Cruz Roja Mexicana, Delegación Víctor. El aplauso a esta noble, gran institución, la Cruz Roja Mexicana.
historia. Fuerte el aplauso a los bomberos de la capital tamaulipeca. Fueron fundados en el año de 1938. En la actualidad está integrada por 95 elementos. Tenemos 3 estaciones: en La Libertad, en la Colonia Sagitario y en el 25 Doblado. Recordar también que a nivel nacional el 22 de agosto se conmemora el Día del Bombero, pero la principal prioridad es la salvaguardar la integridad física de la población, sus bienes, el entorno y la planta productiva. Precisamente maniobras que se llevan a cabo en casos de emergencia. En labores de rescate, el Cuerpo de Protección Civil y Bomberos actúa de una manera eficiente e inmediata. Aquí observamos las diferentes pruebas, pero sobre todo lo que hacen nuestros elementos a lo largo y ancho de la capital y los ejidos de Victoria. Las formas y técnicas de ascenso y descenso, sí, Pablo, el ascenso y descenso, que es también importante para llegar al punto, y que sobre todo nuestros elementos llegan con la alta capacitación y sobre todo también con la eficiencia de poder llegar a quitar el peligro. Y con un solo consigna, un solo deber, de salvaguardar la integridad de la vida, en este caso, de los victorenses. Son las técnicas, precisamente, rescate. De los cuales, cuando ustedes vean por ahí trabajando a estos hombres y mujeres, le damos la libertad para hacerlo, por supuesto reconociendo el trabajo diario que ellos hacen, las 24 horas. Importante señalar que tiene 3 subestaciones en la capital tamaulipeca: en la colonia Libertad, en la colonia Sagitario y en el 25 Doblado. También contamos con la prevención y atención de emergencias, que en unos instantes más también veremos en este desfile. Muchas gracias a todos ellos. Vamos a regalarles un fuerte aplauso, en serio, que se lo merecen, por su trabajo y entrega diaria por y pro la integridad de nosotros los victores. Muchas gracias. Siguen trabajando, de aquí ellos terminan el desfile y se van a sus respectivas bases a estar al pendiente de los victores. Gracias, enhorabuena, Autoridad Civil y Bomberos. Protección Civil y Bomberos de nuestro municipio. Muchas gracias por su presencia este día en el desfile conmemorativo del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. El deporte nacional por excelencia, también presente en esta conmemoración. La Asociación de Charros, nuestra Asociación de Charros, Pedro José Méndez. Sí, señor. Bien, nada más, niños. Es lo que llama la atención de los niños, montar a caballo, ver los caballos. A su presidente Miguel Ángel Tamés Baena, por ser líder con los Charros de Victoria, la Asociación de Charros General Pedro J. Méndez, que fue fundada el 20 de junio de 1929 y registrada como asociación civil el 22 de marzo de 1955. Tiene como finalidad la unión y acercamiento de todos los aficionados a la charrería de Ciudad Victoria, Tamaulipas y los lugares circunvecinos. Su misión es fomentar la participación en los festejos charros, tales como charreadas, jaripeos, carreras de caballos, ferias y exposiciones ganaderas, con el fin de incrementar el deporte de la charrería. La catrán, la belleza, la gracia, la personalidad, la destreza de la escaramuza.
la escaramuza. Un fuerte aplauso a ellas, también de esta asociación de charros, general Pedro José Méndez. Si algo las destaca es la belleza, la elegancia. ¡Salud! Y sobre todo el porte de la mujer mexicana y la mujer de Victoria. Refleja la belleza, pero sobre todo la esencia de la dama. Y usted, a ver en acción, vale la pena, porque ahí muestra también la destreza al momento de hacer la conjunción con su cabalgadora. Felicidades a la escaramuza, enhorabuena. Sí, señor. Saludo de las damas que practican este bellísimo deporte, nuestro deporte, deporte nacional, la charanilla. Acá vienen también los charros de esta asociación, precisamente la demostración para hacer una mangana a pie. Mangana a pie, mangana al caballo, no hay tanta y tanta suerte que también están bien posicionados ellos a nivel nacional, todos son mejores jinetes. El paso de la muerte, en fin, tanta y tanta suerte, felicidades, enhorabuena. Señores maestros, maestros de la charrería de Victoria, la asociación de charros, general Pedro José Méndez. En el lienzo charro, famosísimo, internacional lienzo charro, sí señor. Tantas y tantas historias marcadas a lo largo de los años en el lienzo charro de la capital tamaulipeca. Merece el aplauso, por supuesto que sí. Ánimo, señor, ánimo. El saludo. Claro que sí. Manita Mez, échale. Saludo también. Fuerte el aplauso para esta asociación de charros general Pedro José Méndez. Muchas gracias. Y acá viene todo el Motoclub Guerrero. Recibimos al Club Chevrolet Victoria, también presente con los autoclubs también en eso, este. Eso, que se oigan los motores. Con el número 37, el Mocho Rojo. Échale, papá, échale, acelérale, vámonos. Que se oiga este escarabajo alemán. Que ellos son de colección. Club Chevrolet Victoria, venga. Eso. Número 10, color turquesa, bellísima. Su Chevrolet Apache, modelo 50 y qué, como por ahí andas. 59, órale, excelente. Y ya venía con el sombrero así desde 59. Y este sí que se la parte en todos lados del 17. ¡Súbele, papá! ¡Vámonos! ¡Que se oiga! ¡Vámonos! Motor. Dice, no subo gordas ni podongas. Así dice la puerta de... Ay, Dios. El ingenio. Sí, hijo. Pero ya sí, ¿verdad? Como dice. Ya. Dice, no se burle de mí. Ah, no se burle de mi camioneta. Puede que su hija vaya conmigo aquí adentro. Órale. El ingenio. Una chevroletita también. Bien cuidadita.
vale más así que a pata, dice. Muchas gracias. Aparito, tú Chevrolet, en serio. Camionetas de diferentes modelos, pero por supuesto también con la alegría y entusiasmo de pertenecer a este desfile conmemorativo. Sí, señor. Modelo 93, todos los modelos del 59, 93, 80, está ya más reciente. ¿Verdad, profe? ¿Qué modelo es ese, profe? 98. Gracias, profe Lupe, lo saludamos con gusto. Una Chevrolet. Algunas también integradas con alto equipo de sonido para hacer más complementario este claro. Vehículo. Modelo 82. Ahí lo veo. Gracias. Ahí lo veo. 92, muchas gracias. Y si síguenos en nuestras redes sociales, Club Chevrolet Victoria en Facebook y en Instagram, Club Chevrolet Victoria. Ahí ustedes podrán seguir a este club de autos, pero sobre todo también darse cuenta diariamente de los modelos y las camionetas que tenemos aquí en la capital Tamaulipe. A esa le doy un rayo, señor, nomás dejó el sombrero arriba. Cavalier Club, que bueno, pues todos unidos este día aquí, Pablo, amigos, en el desfile. Sí, señor, Miguel Guerrero. Muchas gracias a estos motoclubs que se organizan también para labores sociales, que es muy importante. Cuando ahí se requiere, también aportan. Gracias a los motoclubs que también. Nos voy a mostrar su historia. Un atajo también. Vamos a. De esta manera, muchas gracias. Agradecemos que nos hayan acompañado, pero todavía vamos a. Recién el parte oficial, si es tan amable. Adelante, señor. Mi coronel, solicito autorización para dar novedades. Adelante. Desfilaron en esta parada cívico-deportiva conmemorativa al 107 aniversario de la Revolución Mexicana. Agrupamiento militar, una bandera de guerra, tres jefes, tres oficiales, 44 elementos de tropa, cinco perros, cuatro vehículos,
9 instituciones civiles y organizaciones, 1 escuela primaria, 6 escuelas secundarias, 9 escuelas medio superior, 3 escuelas del nivel superior, 3 academias de baile, 4,551 participantes, 30 caballos en 31 contingentes. Sin novedad, mi coronel. Enterado. Voy a hacer uso de la palabra para agradecer a nombre del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado, del contador Óscar Maraz Esmer, presidente municipal de Ciudad Victoria, la Secretaría de Defensa Nacional, representada por el señor general Salvador Cienfuegos Cepeda, agradece a todos y a cada uno de los participantes, pero principalmente a la ciudadanía, a este pueblo que hace posible este tipo de eventos que nos identifican a nivel nacional y en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias Victoria por ser parte de este desfile del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. De esta manera agradecemos mucho al Presidium, a los invitados especiales por su presencia. Muchas gracias por estar con nosotros este día. De antemano que tengan buenas tardes y además también al público presente, medios de comunicación, muchas gracias y que sigan teniendo un lunes espectacular.